¡Bienvenidos, Vulpecas! Una vez más al canal. Hoy entonces vamos a arrancar con las guías de Frostborn. Todavía no voy a estar subiendo dentro del canal videos de Frostborn todos los días. Va a ser, puede ser unos 2 o 3 videos a la semana y ya veremos cómo evoluciona el juego. Aparte que recuerden que Frostborn, mientras nos vamos al juego de una vez para hacer esta guía rápida y que quede para todas las personas en el futuro, porque va a estar tocando lo principal, lo básico, y ya las cosas para intermedios o avanzados las tocaré en otros videos a medida que va pasando el tiempo. Pero recuerden que a la hora de yo subir este video, todavía Frostborn no está a nivel global. Está en Canadá, está en algunos países. Lo que pueden hacer es utilizar una VPN y cambian la tienda a Canadá. En YouTube hay muchísimos videos, o pueden preguntar por allí en las comunidades, o pueden bajarlo por una APK en APK Pure. Coloca simplemente Frostborn, el nombre del juego, APK en Google. Pero por ahí muchas personas me dijeron que pueden perder el progreso cuando salga a nivel global. No sé qué tan cierto sea. Sea como sea, entonces les voy a estar explicando los conceptos básicos. A nivel de construcción tenemos exactamente lo mismo que en juegos como Last Day o como Grimfall. Vamos a estar construyendo nuestra base con una vista 2D, en la cual tenemos 4 niveles de defensa en cuanto a los muros, los pisos. Lo mismo de siempre, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3 de piedra y el nivel 4 de metal. Ahora, ¿cómo vendría siendo la construcción de los planos? Podemos hacer también básicamente lo mismo. Solamente hay algunos puntos a considerar, como por ejemplo los cofres. Solo podemos tener 40 cofres en nuestra base, al igual que en Last Day. Y luego, para aumentar la capacidad, tenemos que ir gastando recursos. Por ejemplo, vamos a ver esta acá chiquitito. Nos vamos a ir a la parte derecha. Y aquí vamos a tener que gastar ciertos materiales para poder subirlo aquí hasta 25 espacios. Por ejemplo, si quiero este de acá, que ya lo tengo aumentado, entonces me pide, por supuesto, cosas un poquito más elaboradas, sobre todo el arce, que se consigue en las zonas de categoría 3 o las zonas rojas, en las cuales probablemente nos tengamos que enfrentar a otros jugadores. Entonces, básicamente eso vendría siendo la construcción desde un punto de vista muy básico de las paredes y el tema de los cofres para poder ir guardando todas nuestras cosas. Pero ahora, las puertas. Las puertas son un punto muy importante a la hora de diseñar su base. Solamente podemos tener 20 puertas en nuestra casa. No es como Last Day, que podemos tener puertas infinitas. Así era al principio Frostborn, pero luego de pocos meses que Fear lo quitó, y tenemos que tener un diseño muy especializado. La idea de Kefir es evitar que los jugadores crearan casas, colmena o con demasiadas paredes por todos lados con un montonazo de puertas y que fuesen irraidiables o muy difíciles de raidear. Yo creo que pudiesen aumentar un poquito más el tema de las puertas, puede ser hasta 25 o 30, pero es lo que tenemos al momento de grabar este video. Ahora, aparte de eso, ahorita nos vamos a ir a unas zonas de farmeo para explicar un poquito cómo es las zonas que son contra otros jugadores o las zonas en las cuales puedo farmear de forma tranquila. Herramientas de, bueno, de farmeo básicas, hacha y pico para lo que es la madera y la piedra normalita. Pero por supuesto vamos a tener que recurrir a, por ejemplo, hacha robusta o pico robusto para el cobre o para el arce, que allí lo vimos, son los materiales más especializados dentro del juego. O hachas de saqueador, que vamos a estar utilizando en los raideos, que ahorita les voy a explicar a nivel general, muy básico, todos los fundamentos. En cuanto también a las mochilas, tenemos mochila básica, tenemos también una mochila que nos abre, que es la que tengo yo por acá, la mochila grande o saco grande, que nos abre esta última línea, y también podemos tener todo el espacio disponible al 100%, pero en el caso de la última mochila, al menos por ahora, es totalmente paga. No es muy costosa, tenemos que simplemente llenar esta barra matando por allí lo que sea, farmeando, haciendo cualquier tipo de actividad. Esta barra se va a ir llenando y al llegar al máximo, por 5 dólares, llevarnos esta mochila que tiene todos los espacios. Y lo bueno de esta mochila es que es un objeto personal. Y hablando de los objetos personales y lo que te puedes robar o lo que puedes perder, este juego, cuando tú estés en una zona de farmeo y te maten, por supuesto todas tus cosas las vas a estar perdiendo. Puedes intentar regresar a la zona para recuperarlas, pero es probable que si te mató otro jugador, por supuesto no va a quedar nada o se van a llevar todo. Al menos que esté con una familia que pueda matar a los enemigos y pueda mantener tus cositas allí. Eso es un punto muy básico. Pero luego tenemos que ir un poquito más allá.
al morir, todo lo que tiene durabilidad, es decir, las armas y la ropa, siempre al morir en este juego, las cosas pierden un poquito de durabilidad. No al caer al piso, no es que te noqueen. Por ejemplo, un Battle Royale cuando estás jugando en escuadra, que te noquean y puede venir todavía un compañero a revivirte. No, pero si llegas a caer noqueado y luego te matan por completo, todo lo que tengas en el backpack que tenga un sistema de durabilidad, es decir, las armas y la ropa, va a perder un porcentaje. Así que tengan mucho cuidado a la hora de morir, o tengan mucho cuidado cuando tengan demasiadas cositas en el backpack, que si mueren las van a perder. Eso por un lado. El tercer punto a considerar, si se mueren, van a dejar un backpack, que esto puede ser en su casa, se distraen, se mueren, pasa el tiempo, se mueren de hambre o de sed, o en Odín, o en un santuario, o en una zona de farmeo, en donde sea. Si se mueren, las cosas o el backpack va a quedar en el suelo solamente por una hora. Tengan mucho cuidado con esto. Si se mueren, dejan el juego abierto, se distraen, se mueren de sed o de hambre en su casa y pasa una hora, todo lo que tenían allí no solamente va a perder durabilidad, sino que se va a desaparecer. Y luego están los objetos personales. En el caso de esa mochila grandísima, que es totalmente paga en este momento, $5 para poder tenerla, que nos da todo el espacio. Si yo, por ejemplo, me muero en una zona PvP, me mata a otro jugador, se va a poder llevar todo lo que tenga en el suelo, todo lo que deje en el suelo, menos lo que sean objetos personales, como es el caso, por ejemplo, de esa mochila paga que no la tengo todavía. Eso quiere decir que yo puedo regresar a buscar mis cosas y bueno, si el jugador se llevó todo, por lo menos mi mochila paga va a estar allí. Y hay otros objetos que son también objetos personales que no nos puede robar nadie, pase lo que pase. Entonces, eso era como un principio muy básico a considerar. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, yo me voy para acá. Recuerda que estamos viviendo con familias, entonces nosotros podemos simplemente con este botón, si no está presionado, solo nosotros podemos abrir los cofres. Si lo presiono, cualquier miembro de la familia y nosotros podemos abrir estos cofres. Esto es un punto bastante importante porque cuando tengan un poquito de confianza, van a poder entonces juntarse con tres otros jugadores y van a poder construir entre todos una gran fortaleza. Muchas personas lo que hacen es que tienen diferentes depósitos a lo largo de sus propias casas y luego en el centro tienen un gran depósito muy protegido en el cual pueden intercambiar recursos o pueden intercambiar armas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es el tema de las incursiones? ¿Cómo es el tema de los saqueos y todo esto? Aquí el lado derecho ve que tenemos una pequeña hacha. Ayudarle allí, tenemos una posibilidad de buscar un emparejamiento. Esto quiere decir que el sistema nos va a buscar con una familia que tenga más o menos nuestro nivel. Sabemos que no es exactamente siempre demasiado preciso, pero si por ejemplo estamos jugando y solamente somos una familia de 3 jugadores, en teoría el sistema nos debería colocar con otra familia de 3 jugadores. Luego la incursión va a estar durando solamente 30 minutos. Eso quiere decir que en 30 minutos podemos raidear a las otras 3 familias, porque somos nosotros con otras 2 o 3 familias en el minimapa, podemos raidearlas, podemos hacer alianzas con otras familias para raidear juntos o para saquear a una tercera o a una cuarta, o pueden comerciar. Simplemente puede entonces, una vez yo le doy aquí empezar invasión y el sistema me encuentra a otras familias y nos pone a todos juntos por media hora solamente, yo me puedo ir aquí al chat, ¿ok? Y puedo ir aquí a la parte de abajo, los vecinos, y bueno, podemos hablar allí, oye, quiero comerciar tal cosa, ¿quién me cambia acero, arce, lo que sea? Tengo estas armas, tengo estos colgantes que no necesito y lo pueden hacer. ¿Cómo pueden intercambiar? Bueno, tenemos entonces esto por acá, un comercio, que pueden abrirlo, pueden utilizarlo. Lo que yo coloque aquí, otra persona que esté en mi base va a poder entonces comerciar. Esto lo tengo aquí adentro, pero lo tengo que sacar para comerciar con personas o vecinos que quieran más o menos intercambiar cosas conmigo, o algún suscriptor o algo así, pero tienen esa posibilidad o esa capacidad. Ahora, ¿qué pasa luego de la media hora? Bueno, que van a tener un escudo que va a estar durando alrededor de 2 días. Eso quiere decir que podemos hacer una incursión en la que podemos simplemente comerciar o simplemente podemos intentar atacar a otros jugadores, o me puedo quedar quieto y defenderme de alguien que me quiera atacar o una familia que me quiera atacar, y luego de media hora voy a tener un escudo de 2 días. Por lo tanto, al menos que el líder, porque solamente el líder puede hacer estas incursiones, genere una nueva invasión, porque podemos hacer invasiones todas las que queramos, creo, pero
Podemos entonces simplemente esperar o estar tranquilos durante 2 días en los cuales no nos va a raidear nadie. Y aquí tenemos el tótem de protección que lo puede manejar solamente el líder de la comunidad. Aquí vamos a estar creando alianzas de una forma pay to win. Creo que podemos colocar aquí esto que nos genera un escudo. La verdad es que lo desconozco en este momento, discúlpenme eso. Pero este tótem de protección nos va a estar diciendo el momento en el cual se van a bajar los escudos. ¿Y qué pasa si, oye, estoy empezando a jugar, o me raidean muchísimo, o cuando me raidean me estás robando? Bueno, entonces tenemos la posibilidad de, como están viendo acá, tenemos un pequeño sótano. El sótano no sé si lo van a estar evolucionando, lo están mejorando o lo irán a mejorar para el futuro. Es simplemente un pequeño sótano con un pequeño cofre. Este cofre tiene una muy buena cantidad de espacios. Esto no se puede raidear. Ok, entonces yo aquí guardo algunos colgantes, algunas armas que he estado sacando últimamente. Realmente estoy empezando. Un saludo a Mario, un suscriptor que me encontré en un radio hace poco y me ayudó con algunas cositas para arrancar, porque en un año jugando me había robado absolutamente todo. Y este cofre es blindado y no se puede robar el contenido del cofre. Entonces tiene un buen espacio allí para guardar las cosas, sabiendo de que eso allí, pase lo que pase, no importa quién te raidee, no te lo va a poder robar. De resto, bueno, el tema de la comida es básicamente lo mismo. Aquí podemos colocar las zanahorias, perdón, las semillas para generar zanahorias. Estas semillas las vamos a estar encontrando en las zonas de farmeo, es muy sencillo realmente. Yo voy para acá, que estoy sacando comidita nueva, o pueden colocar la carne aquí, para que simplemente sin carbón ni nada, yo incluso dejé unas por acá si no me equivoco, sí, se vayan convirtiendo en carne seca. Hay que cocinarla siempre, es sumamente importante. Tiene para la tela, tiene como que a nivel general ya el resto es como en todos los juegos. Se van a ir aquí a la parte de crafteo y van a ir, a medida que van subiendo de nivel, van a ir desbloqueando diferentes mesas de trabajo y diferentes cositas por allí, porque también pueden hacerse su ropita o se pueden hacer algunas armas básicas, como es el arco, que es muy utilizado en los santuarios, o mejor dicho, en el santuario de Odín. Ahora, otro aspecto muy, muy, muy importante de este juego es que yo, por ejemplo, puedo darle aquí a este horno de fundición, y al igual que los cofres, yo puedo habilitar el horno de fundición para que cualquier miembro de mi familia lo utilice. Entonces, esto es fantástico, porque puede ser que yo ahorita estoy generando algo y lo cierro porque no quiero que nadie me lo utilice, pero si tengo un horno de fundición o tengo una mesa y no la estoy utilizando, la puedo habilitar y, bueno, escribo por allí: oye, mi mesa o mi horno no lo voy a estar utilizando por este fin de semana, el que la necesite lo puede usar. Y luego tenemos esta preciosura. Esto salió cuando yo todavía estaba jugando. Esto nos va a estar permitiendo reparar en un día cualquier arma y cualquier set de ropa. Al salir, vean que lo primero, ¿no? En este momento tenemos un escudo, hicimos una incursión, un raideo hace muy poco, y tenemos un escudo que nos va a estar durando, creo que por alrededor de 44 horas nos queda. Hay diferentes zonas de farmeo. Algunas zonas de farmeo, vean que dice sin jugador versus jugador o jugador contra jugador. Y por ejemplo, si le voy aquí arriba, dice jugador contra jugador. Muy básico, ¿no? Evidentemente, si me voy para esta zona, va a haber mayor probabilidad de conseguir un mejor loot en las cajas que hay por allí para registrar, y probablemente también hay un poquito más de materiales, pero van a haber otros jugadores que me pueden eliminar si me distraigo, o yo puedo eliminar a otros jugadores. Mientras que acá me voy a encontrar jugadores. Esto no crea que va a estar vacío, ¿no? No, no es como Last Day. Yo puedo venir para acá y aquí adentro van a haber otros jugadores que probablemente estén farmeando, pero no nos podemos atacar entre sí. No hay un PvP como tal en esta zona. Esto es para farmear un poquito más tranquilo. Esto se repite, por supuesto, también en zonas de madera. Aquí tenemos la zona para que nadie nos pueda matar, y por aquí tenemos la zona verde de madera, en la cual nos podemos encontrar a otros jugadores de forma agresiva. Estas zonas que no tienen PvP, pero sí tienen presente multijugador, si nos podemos encontrar a otros jugadores, son para que tú puedas iniciar dentro del juego y subir toda tu fortaleza a paredes nivel 2 y puedas más o menos craftearte tus bancos de trabajo y todo lo básico. Pero ya cuando quieres pasar más allá, ya cuando quieres pasar al siguiente nivel, a muros nivel 3, etcétera, etcétera, vas a tener que entonces incursionar en zonas naranjas y en zonas rojas. Las zonas naranjas y rojas solamente hay una de cada tipo, es decir, no hay zonas roja y naranja que no sean con PvP.
Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a mostrar algo aquí rapidito que vendría siendo el concepto más básico. Pero son tres principios a considerar para esta guía para cómo empezar en Frostborn. Primero que nada, al darle al botón de entrar, ojo con esto, nos va a preguntar, ¿quieres entrar solo o quieres entrar en familia? Entonces vean que el loot en solo es inferior que en familia, pero la dificultad es la misma. Esto es porque si yo entro solo, me voy a encontrar a otros jugadores que están entrando solos. Y esto más o menos evita que no se me venga una familia entera contra mí. Pero ojito, puede ser que tú entres solo y otros jugadores entren solos también y hagan alianza entre ellos para matarte a ti. Al final es un mundo PvP. Pero más o menos es un poquito más fácil, ¿no? Porque antes cuando yo jugaba, tú podías entrar a una zona naranja o roja y te podías encontrar una familia entera sin ningún problema y te eliminaba muy fácil. Ahora esto evita un poquito eso y yo lo veo bastante positivo. O si estás con tu familia, bueno, entras dos, tres o los cuatro al mismo tiempo. Eso es un principio. El segundo principio es que dentro de las zonas naranjas y dentro de las zonas rojas hay mazmorras. Hay mazmorras que pueden estar en cualquier punto del mapa a la entrada y en las cuales puedes incursionarte con tu familia, sería lo ideal, y allí vas a encontrar buen loot, clavos y cosas muy útiles para arrancar. Y puedes encontrar al final, o vas a encontrar, mejor dicho, al final, un jefe, que por supuesto es mucho más complicado en la zona roja, entre comillas, que lo que te encuentras en las mazmorras de zona naranja, y que esos jefes tienen una muy buena posibilidad de darte incluso ropa o armas moradas, épicas, con una poquita probabilidad, pero es una muy buena forma de que se vayan armando de una muy buena manera. Ahora, entré simplemente era para que estoy en una parte PvP. Yo puedo aprovechar acá y vean que tengo un cofrecito. Bueno, el lagazo que me acaba de pegar es impresionante. Pero yo lo que hacía cuando jugaba es que yo me metía a veces en las zonas naranjas o las zonas rojas sin muchas cositas que perder. Y lo que hacía era que abría cualquier tipo de cofre que viese por allí como que mal parado. Porque estos cofres que están afuera, no entra a las mazmorras. A veces estos cofres en la parte de afuera, sobre todo en zonas rojas, tienen por allí un arma interesante, tienen por allí ropa o tienen objetos que son de valor. Entonces yo lo que les recomiendo es que se vengan así. Que, oye, si me matan, no pierdo nada. Bueno, aquí perdería la mochila, pero yo tengo muchas mochilas ya en mi casa porque tengo jugando bastante. Pero vénganse desnudos, vénganse no con una mochila grande, sino que vénganse con una básica. Que si sale algo mal y los matan, no pasa nada. Pero intenten abrir esos cofres si pueden y luego se van entrando solos en las zonas. Simplemente un pequeño dato por ahí que yo hacía. Pero vean que también algo a considerar. Al yo colocarme en el borde de la zona, recuerden que tienen que esperar 5 segundos para poder abandonar. Eso tengan en consideración si tienen enemigos cerca. Y bueno, los últimos aspectos a considerar, tenemos esta zona donde hay un pequeño jefe. Que bueno, hay algunas guías que voy a estar subiendo más adelante para poder eliminarlo en solitario o con la familia. Es una zona en la cual no nos vamos a encontrar a otros jugadores. Podemos ir con nuestra familia y es un pequeño jefe con una mecánica muy interesante y que da un loot bastante bueno, sobre todo si entendemos cómo matarlo sin gastar demasiado. Luego tenemos los santuarios. Tenemos el santuario de Odín, que es el único que está ahorita disponible. Pero ojo, si están arrancando en el juego, les recomiendo ir. Bueno, es que ni siquiera se lo recomiendo. Háganlo. Al arrancar el juego, vayan al santuario de Thor, porque allí no pueden entrar todavía, pero en la parte de afuera van a haber unos cofres que pueden registrar y van a estar consiguiendo cositas muy interesantes. En mi época se encontraba una ballesta, no sé si ahorita todavía estará, pero pueden aprovechar eso. El de Odín ya es el santuario en el cual podemos ingresar, tiene 3 pisos actualmente, tiene una mecánica muy interesante, es un santuario muy bien hecho, con unos gráficos espectaculares. Yo ayer hice el primero y el segundo piso con mi familia. Eso lo vamos a estar dejando para guías más adelante. Por supuesto, si eres nuevo dentro del juego, todavía no vayas para allá, espera a crecer un poco más. Y por último tenemos esta zona, que aquí podemos encontrarnos de forma pacífica a otros jugadores. Esto lo vamos a estar tocando también en una guía más adelante, ya que lo último a considerar son las clases. Yo abrí aquí el backpack. Puedo abrir acá, vean que soy pícaro en este momento, o asesino, como lo quieran ver. Y tenemos diferentes clases. Hasta aquí,
para atrás, de aquí para atrás, las clases son gratuitas o fáciles de desbloquear. Simplemente hay que hacer algún tipo de tarea, nada demasiado complicado. Y podemos entonces utilizarlas o aprenderlas dependiendo de la situación o el momento en el cual nos encontremos. Porque cada una de ellas, por ejemplo, un curandero, para poder utilizar sus habilidades, esta no, pero por lo menos aquí de nivel 2, nos pide tener equipado un báculo de soporte, o por ejemplo, para utilizar las habilidades de pícaro, me pide tener equipada una daga, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, lo vamos a estar utilizando al inicio. Ya más adelante, para guías de avanzados, les traeré cómo vendría siendo las diferencias básicas entre cada una, porque vean que tenemos que ir desarrollándolos. Nos va pidiendo por allí diferentes puntos de maestría para poder llegar al final, que por supuesto los últimos van a ser los mejores. Pero esto es simplemente un concepto muy básico, que lo tengan presente de que existen, que pueden jugar un poquito con ello, pero por supuesto eso hay que dedicarle una guía en exclusiva a eso. Esto vendría siendo todo, como les digo, es algo, un video para arrancar, que el que esté arrancando diga, wow, ok, ya, este video me dice más o menos como que, o me da una idea muy general de cómo funciona todo. Y ya más adelante entonces iré tocando el santuario de Odín, un video para cada piso, la zona PvP, las mazmorras rojas, las mazmorras en naranja, y ahí más o menos les voy a ir explicando a medida que pase el tiempo todo lo básico, lo intermedio, y luego en algún punto llegaremos a las guías avanzadas. Si tienen algún tipo de duda, me lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios. Si yo no la aclaro, probablemente jugadores experimentados, suscriptores dentro del canal, les aclararán cualquier tipo de duda que tengan. No me comenten si les gustó, no olviden ponerse al botón de like. Y recuerden también que en la descripción tienen mi Discord, que pueden irse para allá. Y luego les va a caer un chat donde están los roles, y allí tienen que colocar el emote o interactuar con el emote, que es el logotipo de Frostborn, para que se le abran dos chats que tengo ahorita dedicados para lo que es Frostborn, en caso que tenga algún tipo de duda y quiera como que preguntarle a la comunidad. A medida que vaya creciendo el juego y la comunidad, iría ampliando los chats, pero por ahora son solamente dos. Los quiero mucho a su familia y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!